Bienvenidos a todos a Cult of the Lamb. A ver cómo está mi secta. Has desbloqueado el modo muerte eterna para futuras partidas, vale. Has desbloqueado el modo penitencia, vale. A ver, ¿cómo iba esto? ¡A trabajar, hijos de la gran fruta! José Luis, tu nivel 6, vale, ¿tú quién eres? Adoctrinar. ¡Por favor, sálvame! ¿Este no es un bicho? Vete a venerar cosas. Mira la Powerful, nivel 19. Madre de Dios. Vale, a ver, one second. ¿Cómo iba esto? Ver mejoras. Wow, wow, wow. ¡Oh! Esto es nuevo. Vale. A ver, que yo no me acuerdo de esto, ¿eh? A ver, aquí tenemos un pequeño cementerio que a nadie le importa. Luego tenemos aquí toda la zona del cultivo. Por abajo, si no recuerdo mal, estaba... ¡Ay, mira! ¡Jobai! Eres mayor, ¿eh? ¡Jobai nivel 21! Aquí tenemos las letrinas. Para que no os caguéis por el suelo. Y aquí están fabricando cosis. Vale. Ok. ¡Ah! Ermarca. ¿Qué le pasa a Ermarca? ¡Oh, gran líder! Me he entregado a ti en cuerpo y alma y te he sido fiel en las duras y en las maduras. A ver qué me pide. Estoy listo para ir más allá. Conviérteme en uno de tus discípulos. Me esforzaré más que nadie. Por favor, líder. Soy tu adepto más fiel. ¿Y eso qué implica? ¿Qué tengo que hacer? Espérate. Ermarca, ven aquí. Trabajar. Ordenarle cosas al adepto. Pero que ya es un adepto, ¿no? No entiendo qué me está pidiendo. ¿Ya estás? ¿Ese es el que tú has elegido? ¿El cangrejo en blanco? Has elegido el cangrejo blanco. Vale, entonces le doy. ¡Hala! ¡A trabajar! Cuida de los cultivos. Haz cosas. Venga, siguiente. ¡Jobai! Eres un unicornio con un cuerno sangriento. Nice. ¿Os sale koalas? ¿O lo tengo que desbloquear? Jobai no estaba. Es posible, pero pueden aparecer varios. Joder, ¿cuánta gente hay aquí? ¡Ole ahí, Solangia! Aceptar. Lo tendrás que desbloquear. Madre mía, cuánto bicho rojo, ¿no? Vete a cuidar cultivos. Pero cuánto bicho, tú. Player Pixel. Pero eso es un koala, no, no, es un oso. Vete a rezar un rato. Un mono. ¿Que me he caído? ¿Yo por qué? ¿Se ha caído el stream? Pero escúchame, ¿cuántos bichos hay? A ver, ¿esto cómo era? ¿Esto qué es? Refugio del líder. Un lugar de descanso digno de un líder insigne y su corona. Requiere uno de inspiración divina. ¿Y cómo consigo la inspiración divina? Con la barra esa de 465. ¡Va! ¡Rezad más rápido! ¡Qué lento soy rezando, eh! De verdad. Vaya panda de adeptos inútiles que tengo. A ver, venir aquí. Recoger objeto. Dame mis dineros. Vamos a rezar. Queridos hermanos, bienvenidos a este sermón de martes 13. En este día tan especial para nosotros, debéis rezar como si no hubiera un mañana para alimentar vuestras almas y vuestro espíritu. No sé qué acaba de pasar, armas divinas. A ver un segundo, que me han fastidiado el sermón. ¿Qué es esto? Ojo de las reliquias perdidas. Nuevas reliquias en tus cruzadas. No, esto no lo quiero. Tira para atrás. ¿Qué es esto? Poder del devoto 6. Aumenta el nivel inicial de las armas cuando empiezas una nueva cruzada. Me gusta. Muy bien, hijos míos. Gracias a vuestros rezos, hemos conseguido un nuevo arma.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Id con el alma del Cordero y sed buena gente. A ver, ¿esto qué era? Aquí hay nuevas cosas, ¿eh? Aquí hay nuevas cosas, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? ¿Esto? Edición herética. Una ropa innoble reservada para los herejes más impíos. No otorga nada especial. Quiero eso. Libera al cordero y que se pasee en cueros. No otorga nada especial. Bellocino de tacto sedoso. Una túnica elegante y suave el tacto. No otorga nada especial. Y me falta estas, ¿no? Que son nuevas. Bellocino de cruzada maldita. Solo puedes usar maldiciones. Recibe 4 cartas del tarot relacionadas con maldiciones. Bellocino del berserker. Un golpe sin resurrecciones. Las armas infligen por 10 de daño. ¡Wow! Bellocino de favor ferviente. No aparece en corazones, pero puedes curarte usando fervor. Y bellocino del talón cojo. Te curas un corazón tras cada sale y aumenta tu velocidad de movimiento y salud inicial. No puedes rodar. Vale, ¿yo qué llevaba? No me acuerdo. Me la he cambiado random. Levanta. Ya no puedes levantar más. No me acuerdo cuál llevaba. Ganas un corazón enfermo cada vez que se levanta una carta. Te envenenas. Las maldiciones infligen el doble daño y cuestan la mitad de fervor. Pero el daño de ataques cuerpo a cuerpo se reduce a la mitad. No me acuerdo. ¿Llevaba este? El blanco. Es posible que llevara el blanco. No me acuerdo. Y rituales, ¿saben? Este es nuevo. Ritual de discípulos. Convierta a tus adeptos más leales en discípulos. Los discípulos te ayudarán a lidiar con los desertores, entre otras cosas. Vale. Y esto es lo que me ha pedido Ormarca. Me lo ha pedido Ormarca, ¿no? ¡Ay! Le pone una aureola y todo. ¡Qué bonito! Doctrina, ¿sabes? Renombrar secta, no, hombre, no. 108 adeptos totales. Asesinatos 23, no sé de qué hablan. Muertes naturales 0. Bajas en cruzada, sacrificio, muertes por inanición. No sé de qué habla. A ver, tenemos a Armarca, que ahora es un santo. Jovai, que está un poco así, asá. José Luis, Spiderful, Amonra, Rubén, Torecho, Hanna, Jarruliña, Tomoyo, Vikinga, Munabre, Yagrena, Richard, Ike, Astaroth, Zapatero, Jovai, Solangia, Player y Erdraku. Tampoco somos tantos. Tampoco somos tantos, estamos bien. Vale, venga, todo el mundo a currar y a rezar, venga, va. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Criatura portadora de la corona, por fin hablamos. Has llegado lejos, mucho más lejos de lo que creen. Criatura portadora de la corona, juzga lo que está bien y lo que está mal, pues tu palabra es irrefutable. Su deber es obedecer. Te ofrecen lealtad y devoción, mas no es suficiente. Percibo como el pecado rezuma de sus almas. Cosecha, recolecta y utiliza. Sumérgelos en la depravación, en el hediondo lodazal del vil repudio. Su pecado es tuyo. Absuélvelos, excúlpalos y entrégalos. Para llevarlo a cabo te entrego estas herramientas. Dicen que los pecados los juzgan los dioses. No olvides que aquí tú eres su dios. Tú puedes condenar y salvar sus almas. Márchate, me mantendré cerca de ti. Pecado. Ahora puedes saber cuánto ha pecado un adepto. ¡Qué interesante! Cuando haya pecado lo suficiente, los mismos pecados lo consumirán. Absuelve a estos adeptos y recolecta su pecado, que podrás usar para mejorar tu templo, entre otras cosas. El pecado se genera celebrando rituales, abriendo la tasca y bailando en el círculo musical. ¡Ojo!
adeptos pecadores. Toma ya. Ahí está. Los pecadores han de ser perdonados. Decisión doctrinal. ¿Cómo se manifiesta el pecado más grave? Rito de la lujuria. Los adeptos celebran una competición de baile obscena sin ropa. Elige tu bailarín favorito para recibir pecado. O rito de la ira. Permite que tus adeptos siembren el caos y promuevan la violencia. Elige al líder de la ira para recibir pecado. A ver, somos una secta erótico-festiva. Así que, rito de la lujuria y el desenfreno. Declarar la nueva doctrina. Bien. Rituales, ya, o sea, ya mismo. A bailar todo el mundo en cueros. ¿No hemos quedado que eran cueros? ¡Mira, mira, mira! Seleccionar líder anémona. Spiderful, mismamente. ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, hola! El pecado yacía en mi interior. Anhelaba más que me consumiera. Pero tú me has concedido la redención y ahora vuelvo a estar en paz. Muchas gracias. De nada. Siempre he sido una líder estupenda. Templo. ¿Qué es esto? Iluminaciones sagradas. Decora en opulencia estos salones de culto para no olvidar nunca su presencia divina. Las mejoras del templo son meramente decorativas. Me da igual. Necesito desbloquear, sí, sí. Un sencillo icono de madera. Dale, dale, dale. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué está pasando? Ah. Mira qué bien. Vale, y el 2. Ah, más pecado, vale. O sea, hay que llegar hasta el 9. Ok, ok. Un icono tallado en piedra es el siguiente, pero necesitamos pecado, ¿no? Recibe una recompensa de Ermarca. ¿Dónde está Ermarca? ¡Uy! ¡Ah! Ese es el cacharro. Vale, vale, vale. El chat de Twitch está diciendo tu destino. Hijos de fruta, dejadme tranquila, ¿eh? Vale, ¿dónde está Ermarca? Que me tiene que dar una recompensa. ¿Y esto qué es? Lo de la lujuria y el desenfreno, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ermarca? Dame cosas. Yo he venido aquí a hablar de mi secta. A que me den cosis. Esto podría recogerlo alguien por mí, ¿no? Y llevarlo a mi casa. Voy, voy. ¿Quién eres? Hannah. Perdona, líder. Una criatura ha llamado a nuestra puerta en busca de un lugar al que llamar hogar. Y bueno, nunca había visto a nadie así. ¿Dejamos que se quede? Claro que sí, hombre. Mesarem, merriurem. Claro que sí. A ver, ¿quién se quiere confesar? ¿Quién ha sido pecaminoso? Amonra, tú mismo. Sí, sí, Amonra, sí, sí. Ya, ya, las strippers, ya, ya. Ala, venga, ve con Dios, va. Ala, ala, venga. Ahí está. Muy bien, Amonra. Ven aquí. Dame todo tu poder. Ahí está. Grande. ¿Qué es eso? ¿Queréis rezar? No rezáis bien, ¿eh? A ver, ¿cocinamos algo? ¿Tenemos nuevos platos? ¿Cocinamos un plato mortal? Por los jajas. A ver quién es el capullo que se muere. Habéis sido súper yolo, ¿eh? Jarruliña ahí. Y Rubén. ¡No se ha muerto nadie! ¿Cómo es posible? ¿Y el de la caca? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto?
Limpiar. Solangia está roncando y ha despertado al resto. Joder, Solangia. Pero bueno. Mira aquí, jarruliña. No vais a dormir. ¿La gente no duerme o qué pasa? ¿Que no hay... ¿No hay camas o qué? Faltan camas. Faltan camas, ¿no? Ah, no, mira, aquí hay dos libres. ¿Por qué duerme en el suelo? Porque es tontico, ¿no? Y en su casa no lo saben. ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno. No hace falta llorar ante todo el mundo que se ha muerto, ¿eh? Quiero decir, que hubieran estudiado. A ver, vamos a rezar otra vez. A ver. Queridos hermanos, aquí hemos venido a pecaminosear. Aquí no se viene a hacer tonterías, ¿de acuerdo? Aquí hemos venido a selfie. ¿Qué es esto? Pulsa el botón de ataque fuerte para ejecutar un ataque fuerte. Ajá. ¿Qué más podemos? ¿Podemos desbloquear cosas pecaminosas? Necesitamos cosas pecaminosas. Vamos a desbloquear esto. Ahí, 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 ahí. Pecaminosead, hijos míos. Pecaminosead. Pecad. ¿Podemos hacer la doctrina del pecado? ¿Qué hace falta para que pequéis? Id a pecar, hijos míos. Id a pecar. Todavía nos falta, ¿no? El ritual de la lujuria. ¿Alguien se quiere casar? ¿Alguien quiere tener fe? Este me gusta, los adeptos me ofrecen dinero. Ale, 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 ale. Bien, el ritual de la hoguera. Vale, ya tenemos bien la fe. ¡Hala! ¡Id a pecar! ¡A pecar, a pecar! Aquí todavía faltan rezos, ¿eh? ¿Por qué no estáis rezando? ¿Tú quién eres? Ah, Hermarca. Cordero dichoso, es todo un honor ser tu primer discípulo. Significa mucho para mí formar parte de tu círculo de confianza y ser testigo de tu gloria. Verás, te parecerá una tontería, pero para las criaturas de fe como yo es difícil encontrar un lugar al que llevar hogar. Antes de llegar aquí siempre tenía miedo, no tenía ni amigos ni familia. Lo único que podía hacer era esconderme. Pero tú me encontraste y ahora, bueno, no podría ser más feliz. Te seré leal como discípulo toda la vida. Mira qué bien, ¿no? ¿Y esto qué es? Nice, recluta a Yarlen. ¿Pero quién es Yarlen? ¡Ah! El del DLC, ¿no? Recolectar inspiración divina. Sí, 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 sí. Vale, a ver, tenemos... ¿Qué es esto? Santuario de discípulos de fortalecimiento. Los discípulos rezan en este santuario para animarte mientras estás de cruzada. Ok. Vale, esto es más limpieza, ¿no? Para la letrina. ¿Y esto? Para que duerman varios adeptos, no se rompe nunca. Venga. Ahí, 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 que el roce hace el cariño. Vamos, 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 equipo, muy bien. ¿Qué es esto? ¡Ah, refugio del líder! Venga a rezar, que quiero mi refugio. ¡Daos prisa! Bien, 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 recolectando inspiración. A ver. ¿Dónde está? ¿Y mi inspiración divina? Ah, vale. Aquí, dame mi refugio. Ahí, ahí, ahí. Ahora tendremos que fabricarlo, ¿no? ¿Y esto qué es? Vale, lo de la limpieza, lo del fortalecimiento. Esto es nuevo. ¡Tasca! Elabora bebidas para que tus adeptos generen pecados. Sí, 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 sí. Círculo musical. Actúa en el círculo musical y deja que el ritmo tiente a los fieles. Genera pecados. Sí, 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 sí. Refugio del revolcón. Invita a dos adeptos para que decidan si quieren poner un huevo juntos. Cuesta pecado. También desbloquea la incubadora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hemos venido a jugar, claro que sí. ¿Esto qué es? Cripta. Otorga reposo a varios adeptos muertos y evita que los cuerpos se descompongan. Caben 5. Vale. Sí, 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 sí. ¡Rezad! ¡Rezad!